Le damos la bienvenida al padre Marco Tulio, que fue párroco de Cristales, y al padre Giovanni Galvis, capellán de nuestro colegio. Y a todos, muy bienvenidos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Estas palabras del Salmo son las que resuenan hoy en nuestro corazón al celebrar 125 años de la llegada de la Compañía de María a Medellín. Todo es un don del Señor. Es su espíritu el que inspiró a Santa Juana de Lestonac a pensar en una orden religiosa que se ha mantenido en el tiempo, inspirando y siendo portadora de esperanza para todas las generaciones que han participado de su misión educativa. Es el amor a Dios y la fe incondicional de religiosas, estudiantes, padres de familia, exalumnos y amigos de la compañía quienes han escrito esta historia llena de sentido. Hoy hacemos memoria de las religiosas que han hecho parte de este legado y de una manera especial de Teresita Ramírez Vargas. Ella, que dio testimonio de alegría y servicio, sigue enseñándonos que todos somos importantes y que más allá de las limitaciones que tengamos como personas, estamos llamados a tender la mano y encontrar un sentido a la vida que nos da plenitud. Hacemos también memoria del padre Jaime Restrepo, amigo incondicional. De ti aprendimos el sobrepaso en el amor. Teresita y Jaime, gracias por ser signos del amor misericordioso de Dios, discípulos de Jesús que nos muestran el camino para vivir en el hoy, el compromiso por la justicia y por la defensa de la dignidad humana. En esta Eucaristía tengamos presente a las personas que hoy siguen siendo víctimas de la injusticia y pidamos al Señor que nos ayude a abrirnos a la esperanza de un futuro más humano y más fraterno. De origen humilde y campesino, con 17 años decide hacerse religiosa y formar parte de la Compañía de María. Banderita de Colombia, mi banderita querida, porque no te rindas, yo daré hasta la vida. Quedó escrito en el tablero del salón el 28 de febrero de 1989, donde Teresita se encontraba con los estudiantes en clase de español, cuando llegaron los sicarios a arrebatarle la vida. No recuerdo con exactitud desde hace cuántos años escuché la historia de Teresita. Lo que sí recuerdo desde entonces son muchas historias de las monjas en Cristales, de sus pasos a caballo por las veredas, de su compromiso radical por el campesino y el más pobre, y muchos 28 de febrero haciendo memoria y celebrando la vida de Teresita. Y una mujer muy simple o muy simplificada, muy sencilla, muy cercana, de una magnífica relación con todas, de mucha profundidad espiritual, amante del pobre como pocas. Llegaron al pueblo, un jeep con 5 jóvenes muy bien presentados que se pararon en el despacho parroquial y preguntaron por la monja que hace las partidas de bautismo, no estaba. Preguntaban por el párroco, no estaba. Entonces, 3 de los muchachos se subieron al jeep y 2 entraron al liceo, se encontraron con la secretaria del colegio. Le preguntaron dónde está la rectora, entonces ella dijo, no está. ¿Hay alguna otra monja? Entonces dijo, sí, Tere, los llevó al salón de clase. Entonces la secretaria le dijo, Tere, te necesitan. Y Tere salió. Al pie de la mesa de ping-pong empezaron a hablar con ella. Entonces la secretaria se devolvió para su oficina. Entonces parece que le pidieron algo, porque Tere volvió al salón de clase. Y los niños dicen que tomó un lápiz y un papel como para apuntar algo.
y salió. Y ya los muchachos, uno estaba atrás, que fue el que le disparó, y otro estaba acá. Entonces, cuando ella salió a hablar con los muchachos, la ametralladora, porque fue demasiado, entonces los niños, unos se tiraron por las ventanas, los otros salones se encerraron. Estos señores salieron tranquilos, desinflaron las llantas de otros carros que había ahí, y ya algún profesor ya reaccionó cuando vieron a Tere. Entonces Tere todavía no estaba muerta, estaba muy mal, pero todavía respiraba, y la subieron a uno de los carros que había quedado bueno y la llevaron al San Roque, pero en el camino se murió Tere. Aunque mataron a Teresita, digo yo, nunca pudieron acabar esa semilla que se sembró, que fue la búsqueda de la libertad, de la dignidad humana, de mejores condiciones, desde un proyecto educativo, porque de verdad fue muy fuerte, y desde una experiencia comunitaria. Buenas tardes. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta tarde de acción de gracias, pero también de celebración pascual, con humildad al celebrar esta Eucaristía, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien,
que tú le enseñaste, haz que, protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos diciendo: grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza, son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos reunido en esta tarde para celebrar la Eucaristía, y la Eucaristía es una acción de gracias. Y damos gracias al Señor por la obra, por la misión, la tarea de la Compañía de María en Medellín. Son 125 años de presencia de la Compañía de María en esta ciudad, anunciando con alegría
los principios que nacen desde lo más profundo del Evangelio. Y continuando ese legado de Santa Juana el Estonado, de formar, de educar, de siempre sembrar una buena semilla. Esa ha sido una tarea que ha ayudado a transformar muchísimas personas. Una tarea y una misión que ha logrado entrar en el corazón de todas las personas que han entrado a compartir y a ser parte de esta gran familia de la Compañía de María. Pensemos en todo el bien que se ha hecho. Tantos principios, tantos valores, tantas personas, familias que se han educado a la luz, a la enseñanza, tantos legados que han transformado la vida y el corazón de las niñas, de las familias. Por eso, en esta celebración, damos gracias al Señor y le pedimos al Señor que sea Él quien continúe esta obra, que sea Él el que permita que sean muchos años más transformando vidas, transformando corazones, descubriendo lo esencial de la vida. Pero también nos hemos reunido en esta tarde para celebrar la Pascua, para hacer memoria del martirio de Teresita. Esa es la vida. La vida es una entrega total. A lo largo de los 125 años de la Compañía de María en Medellín, podríamos decir 125 años de entrega, de donación. Esa también ha sido la vida de Teresita, una entrega total, una donación perfecta, sin reservarse nada para sí. Ella hoy sigue siendo modelo, sigue siendo ejemplo que inspira muchas vidas, muchas personas. Es lo que ha dicho hoy el Señor en el Evangelio: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que reserve su vida para sí la perderá, pero quien entregue su vida la ganará. Ese es el secreto de la vida. Es lo que nos enseña el Señor: no reservar nada para sí. Entender la vida que es un regalo que el Señor nos ha dado, pero para ofrecer y para entregar lo mejor de nosotros. Han sido 125 años de entrega, acompañando los procesos y la educación de tantas personas. Y también la vida de Teresita ha sido entrega. Ella ha entregado su vida en el martirio. Y esa sangre derramada, como la de los mártires y como la de los profetas, se convierte en una gran semilla. Que el Señor la tenga a ella en la gloria, por su misión, por su entrega total hasta el martirio. Y que a todos el Señor nos permita entender, como ella lo entendió, la vida desde la entrega y desde la donación. Que sean muchos años más, que sigamos dando gloria al Señor, que esta semilla que se ha sembrado en Medellín en 125 años siga a lo largo del tiempo permitiendo frutos abundantes. Vamos a dirigir al Señor nuestra súplica confiada. Vamos a responder a cada petición. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco y por la Iglesia, para que sigan siendo testigo fiel de tu misericordia y puedan llevar la buena noticia especialmente a los más necesitados. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Por las personas que sufren las consecuencias de los desastres naturales,
de la violencia, el abandono o la indiferencia, para que encuentren consuelo, fortaleza y unas manos tendidas, expresión de tu amor y de tu misericordia. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Por todos los que hacemos parte de la Compañía de María, para que a través de nuestras acciones podamos mostrar un mundo más justo y más humano, y poder así continuar el legado que han dejado otras generaciones. Renueva nuestro anhelo de servicio y amor. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Por las religiosas de la Compañía de María, las que han pasado por el colegio, las que has llamado a tu presencia y las que continúan ejerciendo su labor en otras partes del mundo, para que sigan transmitiendo tu amor a través de su entrega y sencillez. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Acepta, Padre misericordioso, este sacrificio de reconciliación y de amor que te ofrecemos, que nos alcance la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Te doy gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu, nos da fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por eso, mi Dios, a los ángeles y a los arcángeles, cantamos y proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos, santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu. Serán el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Él lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Él lo pasó a los discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Él es el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos, el Espíritu Santo, congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Teresita, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, conocer la paz de nuestros días. Ayúdanos por tu amor, vivir libre de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un saludo de reconciliación y de paz.
Le damos gracias, Señor, por la compañía de María, por su novedad, tradición y proyección hacia el futuro. Gracias por el trabajo realizado en estos 125 años en búsqueda de la excelencia, de una educación que transforma y de manera especial por impartir los valores que han sido una brújula segura para alcanzar los sueños. Te damos gracias por todos los presentes, quienes han sido compañeros de camino en este trabajo por la justicia y la paz. Que tu presencia y la de María, la Madre del Buen Consejo, siga siendo luz en el camino. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía. Este alimento transforme nuestra vida y nos permita la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de terminar la Eucaristía, de recibir la bendición, vamos a tener un símbolo. Nos podemos sentar. Ustedes se preguntarán por qué hay allí seis sillas. ¿Será que iban a celebrar seis padres y no llegaron? ¿Qué significa? Llevamos 35 años celebrando fielmente el 28 de febrero una Eucaristía en la que recordamos la historia de la compañía en Medellín y el martirio de Teresita. Y hoy vamos a hacer memoria con personas concretas de ese momento, porque fue un momento que, como decía el padre en la homilía pascual, donde sentimos la solidaridad. Yo invito al padre Marco Tulio, que representa a Monseñor Óscar, a Próspero, a Jaime, que se también fue mártir un año antes, pero representa a la Iglesia comprometida del NUS. Entonces, si Giovanni lo ayuda a pasarse a la silla. Invito a Beatriz Jaramillo. Beatriz Jaramillo, exalumna, ¿dónde está? Que representa la formación social del colegio. Ella, con su dinamismo y su liderazgo, ha logrado que muchos exalumnos de Cristales pues puedan terminar su carrera y alcanzar un proyecto de vida. Ella nos representa a todos también, a todos los que somos solidarios. Invitamos a Gonzalo Gaviria, que fue el secretario de Educación de esa época y que nos apoyó totalmente en el cambio y en la seguridad de los profesores. Isa, tú nos representas a la compañía de María. Tú estabas presente en esa comunidad de ese tiempo, caminando las veredas. Hay una silla que puede estar vacía, de la familia de Tere y de Jaime. No sé si hay alguien presente. Y tampoco a la entrada me encontré con alguien de Cristales. Entonces, de Cristales,
nos va a representar un padre de familia. Un padre de familia que en el hoy sigue apoyando la labor en cristales. Entonces puedes subir, Ernesto, a representar el pueblo de cristales. Y le pedimos a Marta Arango, a Gloria Londoño y a María Elena si les pueden entregar a estas personas que hemos nombrado un libro y una tarjeta de otra monja, porque hay muchas maneras de servir al Señor. Y cada uno sirve de acuerdo a sus dones y al proyecto que el Señor tiene para nosotros. Esperamos que nos sintamos representados todos en estas personas que realmente entregaron su vida por nosotros también en ese momento histórico. Y mientras Marta, María Elena y Gloria les entregan este libro de Luz Misas, vamos a escuchar una canción que es una invitación para todos, una invitación a vivir la vida como es. Bueno, voy a hacer un preámbulo pequeñito. Esta canción nos habla sobre el amor. Yo creo que todo lo que se hace con amor perdura. Así las personas se vayan, así pase el tiempo. Entonces, es una canción muy bonita, espero que les guste. Pero eso sí, todo lo que se hace con amor perdura. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no le emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el vano. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Lo que
Muy buenas tardes para todos. La hermana Beatriz muy gentilmente me invitó a acompañarlos en esta triste conmemoración de un lado, pero exitosa por el otro, que tiene que ver con los 125 años de la Compañía de María aquí en Medellín. Es imposible olvidar aquel triste 28 de febrero de 1988. A las 9:30 de la mañana, la doctora Beatriz, como buena encomendadera, digámoslo así, como buena delegada de la compañía, estuvo en mi oficina, en especial no hablando situaciones de Cristal de San Roque, sino de unas plazas de educadores que teníamos. La Secretaría de Educación colaboraba con ellas en el colegio de Pedregal. ¿Cómo se llama ese colegio? Santa Juana. En Santa Juana, allá la Secretaría colaboraba con unas plazas y de educadores. Entonces quería la hermana Beatriz que le colaboraran algunos asuntos relativos a esas plazas. Allá estuvo yo, la hermana Beatriz, pudiera decir que la conozco desde chiquita, desde mucho antes de estar muy aquí relacionada con su vocación religiosa y a la familia, obviamente. Ella salió a las 9:30 de la mañana y a las 3 de la tarde yo recibí una nefasta noticia de que habían asesinado a la rectora del Colegio de Cristales en San Roque, que obviamente estaba a cargo de esa rectoría de la hermana Beatriz Acosta Mesa. Yo no puedo olvidar ese momento tan triste y tan impactante. No sabe uno qué hacer, porque yo hacía que la persona que estaba sin vida era la hermana Beatriz. Por fortuna, ella misma, como a las 4 de la tarde, llamó a mi despacho y comentó el caso triste de lo que le había pasado a la hermana Teresita, que ella era quien había dejado encargada en ese momento de la dirección. Los sicarios iban por la rectora y por ella llegaron preguntando. O sea que hoy también conmemoramos 25 años de que hubiera resucitado la hermana Beatriz. Hubiéramos hoy estado tal vez en una conmemoración muy distinta a la que estamos hoy, de manera solidaria, celebrando o conmemorando. Yo quería entregar esa constancia tan triste. Ese mismo día, al otro día, la misma hermana Beatriz me solicitó el traslado urgente de 3 educadores de allá, de ese colegio de Cristales. Lo hicimos de inmediato, pero más o menos a los 15 días los sicarios fueron al colegio donde uno de ellos había sido trasladado y allí, delante de los alumnos, fue sacrificado también. Fue una época muy triste, terrorífica, que obviamente Colombia, desgraciadamente, nos ha tocado vivir a muchos. Esa es parte de esa historia triste que quería, de todas maneras, que me permitieran desahogarme en este ratico. Muchas gracias. Buenas noches. En nombre del equipo provincial y de todas las religiosas de la provincia que no están aquí, quiero agradecer, quiero felicitar a las religiosas de aquí de Medellín, especialmente a Beatriz, quien está al frente del colegio, a todas las religiosas que han entregado su vida en esta obra, en esta misión.
pero también en el Colegio Santa Juana del Estonar del Pedregal y en otras presencias apostólicas de la compañía que la compañía ha tenido aquí en Antioquia. Quiero agradecer al Señor por tantas vocaciones de la compañía que bebieron aquí, en esta fuente en Medellín. Unas ya están en el cielo, otras aquí en Medellín, en Colombia o en otros lugares del mundo, realizando la misión de la Compañía de María. Quiero agradecer al Señor también por las familias que han confiado y siguen confiando en la educación del colegio. Y siguen ayudando a formar líderes, familia, colegio, líderes que transformen la sociedad. Ayer se hacía un reconocimiento muy importante de la calidad educativa del colegio, la calidad académica, la calidad integral, la calidad humana, la calidad artística, tecnológica, en todos los campos. Pero es una calidad que sobre todo se traduce y se reconoce porque son mujeres que se comprometen con la transformación de la sociedad. Oírle hablar de una exalumna de este colegio es escuchar voces de solidaridad, voces de fraternidad. Y en la fraternidad y en la solidaridad está el futuro de la humanidad. Entonces está realizando ese sueño de Juana del Estonar, se está haciendo realidad esa misión que hace más de 400 años el Señor confió a Santa Juana, regaló en un carisma que sigue vivo y que sigue dando fruto. Por eso alegrémonos, gocémonos y damos gracias también por todos los amigos, amigas, exalumnas de la compañía que siguen vivos y siguen apoyando esta misión, que ya no es solamente una misión y un carisma de las religiosas, sino que también de los laicos y de muchos de ustedes que están aquí presentes. Por eso demos un fuerte aplauso. Vamos a ir finalizando este momento tan sentido y también la Eucaristía, retomando unas palabras de un poema de la madre Liliana Franco. Van por delante los que creen y esperan, los que aman y ofrecen, los que ardientemente velan junto al que sufre, y al margen de lo posible llevan la delantera los pequeños y los desheredados, los curtidos en el arte de amar y los desprovistos de tiempo y presencias, los apasionados por el instante y los alumbradores de procesos, los habitantes del umbral de la historia, los habitados por la gracia y lo eterno. Y tú vas con ellos. Oremos, te damos gracias, Padre bueno. Esta Eucaristía nos permita la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos bendice el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Una buena noche.